Hello and welcome to the peer discussion webinar, a focus on budget analysis. My name is Jamil Evans with the OJP TFSC. And before we begin, there are a few announcements I would like to make. This live discussion webinar is being hosted by the OJP Office for Justice Programs. If you have any technical issues during the session, please contact Jamil Evans in the chat or email us at ojptfsc@usdoj.gov. You can access the informational brochure and the FAQs with the links I just provided in the chat. To ask a question during this session, please use the chat box on the right-hand side of your Zoom screen. And in order to have the most accurate attendance for the session, please tell us the number of people joining you on the session, including yourself. And everything except for the Q&A discussion will be recorded today and live captions are available. Before we begin, let's go over the platform. So on your bottom left-hand side of your screen, you see a microphone icon. You just click that to unmute yourself. You can click it again and you see a red slash, and that's how you know you're muted. If you dial in over the phone, you can unmute with *6. If you're not speaking today, please ensure you mute yourself just to avoid any background noise or interruptions. To the right of the microphone icon, you see a video icon. You can click that to start your video. To the right of that icon, you see a chat icon. And this is where we'll communicate with everyone on the platform today. So let's test it out. Let's post in the chat the last thing you had for breakfast. And I'll wait for the answers to come in. Hello, how are you? Good morning. Hey, good morning. This is Grace speaking. Hola, Grace. Hello. I can hear you. Buenos dia. Buenos dia. All right, looks like it's working. You also have the option to send private chats. To send a private chat, you could select the drop-down menu there and just select who you want to send a message to. You can also change your viewing experience. So on the top right-hand side of your Zoom screen, you see kind of like a grid icon. You click that. And you can change from speaker view to grid view. So let's go to the next slide and let's meet our participants. Our first presenter is Russ Bermejo. He's a senior trainer and technical assistance specialist with the OJP TFSC. We'll also have Zarel Acevedo. Zarel is a financial specialist for the OJP TFSC. And a native of Puerto Rico. We'll also have Crystal McNeil Wright. She's an associate CFO for the Grants Financial Management Division in the Office for Justice Program, and she brings more than 30 years of leadership and management experience. Last, certainly not least, we'll have Francis Mendez. He's the project director for the OJP TFSC. And Francis has a background in law, social work, and business administration. So without further ado, I'll pass it over to Russ. Take it away, Russ. Right, buenos dias, everyone. Hello, my name is Russ Bermejo, and I'm a senior training and technical assistance specialist here at the TFC. And I want to thank you for joining us today. So on behalf of my teammates at the TFC and my colleagues, excuse me, at OCFO, I just want to thank you for your support this year on our webinars. This is our very last webinar of 2021. This is the 16th webinar we've done across all of our territory grantees and the fifth one that we have done with the territory of Puerto Rico. And if you remember, we first met each other during our kickoff webinar in March. And so it's been a great year. And again, I wanna thank you for your support. Today, this is our agenda. So I wanna be able to show you what you can expect today after a few remarks, welcoming and also the rationale. How did we come to choose the topic of budget analysis? We will then move to a quiz on procurement. So we want you to get your minds
into budget analysis, and so we are going to engage in a learning activity. I'm sorry, actually a learning activity facilitated by Zurel Acevedo. And then after that, we want to be able to open up the floor for an Q&A with OCFO. They are available to answer any questions that you have regarding budget analysis and best practices around that. And then after that, we are excited to have one of your fellow grantees share their experience on budget analysis. And then we will finish off with some resources and also some next steps, including a survey. Your feedback is important to us. And so we would love to hear any suggestions or any ideas on how we can improve our webinars. So as I mentioned, this is our last webinar of the year. And when we designed our webinar series, we wanted to learn from you. We wanted to learn what your training and technical assistance needs were. So many of you participated in our needs assessment, which we conducted about a year ago. And we wanted to find out what were the priority topics. What did you want to learn about? What were your needs in terms of training and technical assistance? So we conducted a needs analysis. And then during our kickoff webinar, and I think that was in the month of March with Puerto Rico, we asked the same questions again. What were your training needs? And then what came out of that were three or four topics that were on the top of your list. So in May, we did a webinar on Just Grants and ASAP. And then in August, we did a webinar on financial monitoring, how to prepare for a desk review and a site visit. And then in August, we had a webinar on how to manage subgrantees and your responsibilities as a pass-through entity in managing that responsibility. So, and then one of the other topics that came up during our engagement with our grantees was the topic of budget analysis. So we decided we should address that also. So we wanted to do that in a different format. And today's webinar is, excuse me, my throat. Today's webinar is going to be a little different than the ones that we've done earlier this year. It is a peer discussion webinar, and we think that being able to take a grantee-centered approach or hearing from you, because we believe that you are in many ways the experts of your context about what happens on the ground. And so we want to be able to facilitate that conversation with fellow grantees. So today is really about having meaningful dialogues. So just pretend that we are in a cafe shop and then having a conversation around this topic. So with that, I want to turn this over to my colleague, Zurel, and he will help us launch our first polling question. Buenos días de mi parte. Para los que no me conocen, mi nombre es Zurel Acevedo. Soy el especialista financiero asignado a Puerto Rico, ¿no? El territorio de Puerto Rico, nuestra isla. Bienvenidos a todos. Y para los que no me conocían, pues mucho gusto. Vamos a empezar con una primera pregunta de encuesta. Y dice, ¿cuáles son sus mayores retos corrientes en cuanto a análisis de presupuesto? Y tenemos cuatro opciones. La primera es categorizar costos. La segunda es desarrollar un calendario y tarea de presupuesto. La tercera es la redistribución o modificación de presupuesto. La cuarta es el gasto del dinero según lo planificado en el presupuesto. Y tenemos una opción abierta también que la pueden entrar en el chat. Le damos ahora unos segunditos para que contesten. Ok, so vemos que hay un empate entre tres de los retos. El primero es en categorizar costos, hace sentido. A veces nos cuesta distinguir en qué tipo de categoría deberían ir. Es la redistribución o la modificación. Okay, a veces es un proceso un poquito difícil, porque no sabemos, ¿verdad?, exactamente qué pasos debemos tomar o qué podemos hacer, ¿no?, ¿verdad?, para cambiar el presupuesto. Y tercero, el gasto de dinero según planificado, ¿vale? Y yo creo que esto es especialmente
presente en estos momentos que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Con todo lo del COVID-19. Así que sí, so to the English speaking colleagues, the first, there was a three-way tie. It was categorizing costs, reallocating or modifying the budget, and spending the budget according to plan. So those were the top three ties. Ok, ahora vamos a pasar a lo que le llamamos un escenario de caso de presupuesto. Es una actividad de aprendizaje. Nada, vamos a, yo les voy a leer un cuento, ¿verdad? Una situación y entonces vamos a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Y qué podemos hacer en cuanto al presupuesto y a los retos, ¿verdad? Que estamos viendo. Go ahead, Max. Ok. El caso dice así, el Departamento de Servicios Civiles del municipio de Cabo Azul fue otorgado $350,000 para correr programas de asistencia a víctimas de crimen del área sur de la isla durante el periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre de 2021. Entre los servicios ofrecidos se encuentran sesiones de grupo donde los participantes comparten sus experiencias en unos salones de conferencia del Centro de Convenciones del municipio. Estas sesiones se calendarizan estrictamente para sábados en la tarde, cuando los salones están disponibles y los participantes tienen mayor posibilidad de asistir. El programa exige que 35 sesiones se lleven a cabo, pero por restricciones de COVID-19, al 30 de septiembre de 2021, solo 17 de estas 35 se han podido brindar. Entonces, la pregunta es, ¿se debería llevar a cabo un análisis de presupuesto y qué se encontraría? Y nada, me pueden contestar por el micrófono, me pueden escribir por el chat, como gusten. Entendería que lo primero que tienen que hacer es verificar si hay fondos separados para las actividades de adiestramiento, aunque sabemos que en el caso del Departamento de Justicia de Estados Unidos, esos fondos tienen que tener una autorización previa. Entonces, si las actividades se van a llevar a cabo de forma remota, y eso no implica un gasto para la institución, pues sumar esa cantidad y solicitar autorización para redirigir esos fondos a otros propósitos. Yo lo primero que haría es hablar con el Program Managers para saber si esa transferencia es autorizada y lo que se ha discutido en la organización para esos nuevos usos. También a raíz del COVID, pues se autorizó la compra de equipos que permitiera la transmisión de los adiestramientos vía a distancia y eso puede ser un gasto autorizado, pero obviamente hay que dialogarlo con el Program Manager. Claro, muy bien. Sí, de hecho Grace fue extremadamente detallado, yo creo que contestó hasta las próximas preguntas que iba a hacer. Pero sí, definitivamente Grace, básicamente la idea de lo que queríamos buscar aquí es que viéramos el tiempo que nos queda, ¿verdad? Porque estamos a ¿verdad? Como dice el cuestionario, a 30 de septiembre y al 31 de diciembre se acaba el programa y solamente hemos hecho 17 de 35, o sea, escasamente un poquito menos del 50%, ¿no? Así que sí se debe hacer un análisis de presupuesto y ¿qué se encontraría? Pues aquí pusimos un calendario, ¿verdad? Como las sesiones se están dando estrictamente los sábados, pues tenemos que encontrar los sábados que tenemos disponibles para posiblemente dar esos últimos 18 restantes, ¿no? Y contamos aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eso, tenemos 13 sábados disponibles. No contamos el 25 y de hecho se me olvidó que no debíamos contar el 6 tampoco porque es de Reyes. Así que tenemos que buscar alternativas, ¿verdad? Go ahead, Russ. La pregunta es, ¿se debe considerar una modificación de presupuesto? Y la contestación es sí. Go ahead, Russ. Tenemos que buscar una modificación de presupuesto porque llevando a cabo los seminarios sábados, simple y sencillamente,
no tenemos las suficientes fechas disponibles, ¿verdad? Las iteraciones disponibles. Así que tenemos tres opciones, ¿verdad? Recalendarizar, ¿no? La primera opción es recalendarizar y sería pues buscar fechas alternas, ¿verdad? Que no sean los sábados para poder dar estos seminarios ahora. Esto podría implicar un cambio en el gasto, ¿verdad? Por los costos de alquiler de los salones, ¿verdad? Porque podríamos pensar que quizás un salón un sábado cuesta más el alquiler que quizás un jueves o un miércoles, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ahí podría haber un ahorro y entonces habría que ver qué hacemos con el ahorro de ese dinero, ¿no? La segunda opción sería readaptar, que esto va alineado perfectamente con lo que comentó Grace. En vez de dar estas sesiones en vivo, ¿no? En los salones, podríamos muy bien darlas por una plataforma virtual, ¿no? Pero también, como comentó Grace, y más o menos similar al ejemplo de recalendarizar, podría haber un ahorro. Y pues este ahorro también tendríamos que ver en dónde lo, ¿verdad? En dónde lo gastaríamos. Y entonces la última opción sería redistribuir, ¿verdad? Lo que yo le digo reallocation en inglés, que entonces sería ya pues mira, decir no vamos a hacer sesiones ni virtuales ni presenciales y vamos a redistribuir estos fondos entre otras categorías y otras actividades, ¿no? Esas son las tres opciones que tenemos. Go ahead, Paz. Ok, ahora los voy a dejar en una sesión abierta y en otro seminario web que tuvimos fueron, esta sesión fue bien exitosa porque tuvimos muchísimas preguntas bien importantes, bien válidas y creo que se tocaron temas que son de mucho interés de ustedes. Con el equipo de OCFO. Así que los voy a dejar con Crystal McNeil Wright para que ella presente a su equipo y entonces pasamos a la parte de la sesión abierta. Yo quería aprovechar antes de que vayamos a pasar con nuestra compañera Grace Vázquez Pereira que el proceso de solicitar un cambio en presupuesto se hace a través de Just Grants, con lo que se llama un GAM, right? Y que este proceso pues, lo puede hacer lo que le dicen el Grant Award Administrator o el Alternate Grant Award Administrator, que son los que están registrados, ¿no?, en la aplicación. Y que hay tres tipos de modificaciones, programática, financiera o una combinación de ambas. Okay. Bueno. Habiendo dicho eso, doy unos segunditos más para ver si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Parece que no. Ok, pues entonces les presento a nuestra compañera Grace Vázquez Pereira. Ella trabaja para la Oficina de Administración de Tribunales. Fue de las primeras personas que se me ocurrió para que nos acompañara, primero porque tiene mucha experiencia con subvenciones y sé que siempre pues, está bien dispuesta a ayudarnos. Así que, Grace, comienzo agradeciéndote, ¿verdad?, por decir presente. De verdad, no es de gran ayuda. Y bueno, pues nada, te dejo con el equipo. Nuevamente, buenos días. Tengo unos comentarios relacionados al proceso de preparación de presupuesto. Uh-huh. La primer comentario que quiero compartir con ustedes es relacionado sobre el proceso de estimación de los gastos. El presupuesto tiene que reflejar todas las actividades o todo lo que usted especificó en la propuesta en términos de el costo, ¿verdad? Ya sea si va a contratar personal, si requiere materiales, oficinas y así sucesivamente. En esa medida, la forma más fácil para tratar de estimar cuál es el gasto real en ese momento histórico, un ejemplo es ahora, ¿verdad? El 2021, cómo ha subido los precios, pues es bien importante que se verifique que esos gastos sean lo más, o esos estimados sean lo más preciso.
tiene que llamar a recursos humanos para saber las escalas que prevalecen para pues, el personal que se vaya a contratar. También otro de sus aliados es la oficina de compras o la oficina de legales, porque en los contratos o en las órdenes de compras pueden ver cuánto fue el costo para ese bien o ese servicio que se interesa adquirir. Pero como regla general, yo les siempre le digo, en un momento como ahora lo que estamos viviendo de una incertidumbre en términos de los precios por la inflación, la regla general sería aumentar una cantidad razonable para tener un margen para algún tipo de incertidumbre o cualquier cambio en el mercado. Y les quería compartir que obviamente en términos de servicios profesionales, la reglamentación establece que nuestra institución debe tener un análisis de mercado de cuánto es el costo de la mano de obra de X funcionario en esa localidad. Por ejemplo, si yo voy a contratar un analista o un diseñador de una página electrónica, pues ¿qué es lo que se acostumbra a pagar en Puerto Rico por ese servicio? Entonces, se supone que en este caso, pues yo me dirija a la oficina, en nuestro caso de informática, y yo discuta con la persona que trabaja mano a mano y que trabaja los contratos para que me dé una idea bastante fiel y exacta de lo que es razonable pagar a esa persona. Otro de los elementos de información, fuentes de información, es si su institución tiene un reglamento de viajes al exterior. Ahí está ya preestablecido qué es lo que usted va a pagar por la dieta, el alojamiento y así sucesivamente. Pues esos estimados, tratar de que sean lo más exactos y si va a fallar, falle para arriba, no falle para abajo. En otras palabras, puede calcular, estimar un aumento en el costo de vida y en esa medida solicitar un poco más. Relacionado al proceso de modificación del presupuesto, siempre es bien importante estar supervisando cómo va la implantación, porque la implantación nos va a determinar qué fondos podemos tener disponibles porque no se inició las actividades en un periodo dado. Por ejemplo, uno de los gastos que nosotros siempre tenemos sobrante es en servicios profesionales. Ahí el nivel de riesgo aumenta porque le tenemos planificado una contratación y le solicitamos los fondos sin separarle los días de vacaciones que un contrato de servicios profesionales no se paga. Pues ya yo sé que yo introduje en mis estimados unas variantes que me pueden permitir o me pueden provocar que yo tenga dinero disponible cuando se esté próximo al cierre, pero eso lo tengo que identificar a través de la implantación, no lo puedo dejar para cuando esté los próximos 3 meses antes del cierre. Otro de los elementos que nos hemos encontrado es la contratación. Yo sé que es un gasto fijo, porque una vez que yo contrato a esa persona, sus beneficios marginales y su salario se va a pagar automáticamente. Pero, ¿y si yo empiezo el proyecto en octubre y la persona empieza a trabajar en enero? Pues ya ahí ya yo sé que automáticamente voy a tener un excedente de fondos que tengo que buscar una alternativa para reutilizarlo. Otro de los elementos también son en los precios de los bienes y servicios. Por ejemplo, cuando compramos computadoras, estimamos un gasto y en un momento dado, antes de la pandemia, pues hubo una reducción significativa en los costos de esos equipos. Y ahí es otro de los elementos donde ya usted puede prever que va a tener un excedente. Pero como les dije, eso tiene que hacer a través de todo el proceso de implantación, dándose pues quizás los primeros 3 meses en lo que contrata y así sucesivamente, pero lo importante es que no lo deje para lo último. Otro de los elementos que me han traído colación relacionado a la situación que estamos viviendo ahora en Puerto Rico
y aunque usted tiene que consultar con su institución para saber qué es autorizado pagar para un empleado transitorio, es el proceso de reclutamiento que se ha dificultado. Ahí, en esa medida, en el margen que usted tenga mayor grado de discreción en su organización, pues ya sabe que tiene una coyuntura que es atípica, pero que se va a reflejar en su presupuesto. Y si usted quiere tener mayor seguridad y no afectar la ejecución, porque si usted se tarda demasiado en reclutar a esa persona que va a nombrar transitoriamente, pues obviamente el servicio se va a afectar. Y otro de los comentarios que me habían facilitado es que muchos proyectos de servicio a la comunidad no incluyen los costos de transportación. Para la población llegar a recibir el servicio o para las personas que tienen que ir a monitorear. En esa medida, eso es un gasto autorizado, lo que tiene que, pues como le mencioné, si va a poder incluirlo y le va a dar a su personal algún tipo de beneficio para que pueda ir a supervisar, vamos a decir, a ese menor en la comunidad o en la escuela, pues tiene que dialogarlo con su unidad, vamos a decir, si tienen de transportación o recursos humanos, para saber qué es el porcentaje por milla autorizado. Entonces, quería también aprovechar para compartir con ustedes una experiencia que tuvimos. El Poder Judicial tiene un proyecto para ayudar a menores que se consideran en alto riesgo. Estos menores vienen al tribunal y un juez mentor cumple la función de amigo, tutor y compañero. Y este proyecto es relativamente nuevo. Pero nosotros nos dimos cuenta que era necesario o incluimos una merienda en como de los gastos del proyecto. Ese gasto que podíamos entender que era necesario, porque los jóvenes participan de este proyecto después que terminan su horario regular de clases y están en el tribunal hasta las 5:30, no fue autorizado. Lo que le quiero decir esto, que el gasto puede ser totalmente legal, necesario, pero no necesariamente en la política de la institución, por más análisis que usted le demuestre, esté autorizado. Y en situaciones de esta naturaleza, cuando tiene dudas, pues para que no pase el trabajo de después tener que hacer una reprogramación de fondos, pues que solicite autorización. No sé si tienen alguna pregunta sobre las experiencias compartidas. Sí, siéntanse en confianza de hacerle cualquier pregunta o comentario a Grace. Referente a la modificación, cuando hay un proyecto que es significativo en términos de gasto, usualmente pedimos la cooperación de un contable para que nos ayude a tener esa matemática exacta y poder precisar cuál es el sobrante para después poder proponer nuevos usos. Y siempre que hacemos una reprogramación, hacemos un presupuesto nuevo donde mostramos el escenario previo o la configuración del presupuesto previo a la autorización y posterior a, y cómo quedaría ese presupuesto después de autorizado ese nuevo gasto. No sé si tienen algunas preguntas sobre las modificaciones, pero es literalmente es un presupuesto nuevo en términos de poder compartir y demostrar en el narrativo del presupuesto cómo quedan esos gastos. Perfecto. Gracias, Grace. I'm just going to take a moment to sort of summarize or try and summarize what Grace has said, which has been a lot. But I think they were great points, and I think we should take them into consideration. One of the first points
that she made was that estimates, you know, in the budget creation should be as accurate as possible. That when we are considering people for the hiring process, that we have to consider that sometimes the projected start dates are just not complied with, because sometimes these hiring processes take a little bit longer than expected. So then you're going to have savings that you're going to have to reallocate or redistribute. Another point is that you should be wary of changes in prices of services and equipment and products that you budgeted that could change either up or down. And then another one is that travel costs should always be included if you're going to have personnel that is going to, you know, use their personal cars and travel or travel. Bueno, doy unos segunditos más a ver si alguien más tiene algún una pregunta, comentario. Quería compartir que en el caso de nuestra organización, que es una organización grande, ¿verdad? Eso no, si es una ONG, quizás ese no es el escenario, pero la persona que tiene la responsabilidad de por la implantación, el contable y esta servidora trabajamos bastante mano a mano durante el periodo de implantación para poder identificar situaciones con antelación y buscar soluciones. Muchas veces, si ustedes tienen alguien encargado de propuestas en su institución, como sería el caso de esta servidora, pues yo sirvo como el enlace entre el contable, que es la división de finanzas, que mantiene el expediente financiero del proyecto y vela que los gastos sean conforme al presupuesto, y el que está implantando. Entonces, esa relación yo creo que nos ha servido de bien en el proceso de poder identificar con suficiente tiempo dónde preveemos que vamos a tener sobrantes para modificar. En términos generales, si les fuera a dar una recomendación, es que siempre que tengan dudas, cojan el teléfono y llamen. Ya sea a recursos humanos, ya sea a la unidad de compras y así sucesivamente, para que pues su información pueda ser lo más precisa, ¿verdad? Posible. Sabemos que son estimados, pero que el margen de riesgo sea menor. Gracias, Grace. Just to summarize that last part, Grace is saying that it's a good practice to periodically meet up with your team and stakeholders to sort of try and prevent and think about any situations that could arise, so that then you have enough time to find solutions, right? And not have to sort of scramble and have, you know, little time to do anything before the term ends. Ok, hay una última duda, pregunta, comentario. Gracias, Grace, un millón. Siempre a la suerte. Gracias. All right, but go ahead, Russ. So now I'm going to leave you with Francis Mendez, who's going to talk about resources. Gracias, Ariel. Buenos días a todo el mundo. Yo llamo Francis Méndez y es un placer estar con ustedes hoy. Espero que la información sea beneficial que han oído. Yo les voy a hablar sobre algunos recursos que tenemos para ustedes. Uno es, tenemos varias hojas de guía. Una es una sobre creación de presupuesto. La otra es sobre nómina y otra sobre viajes. So, pueden descargar ahora del chat estos recursos que lo van a poner, y también va a estar ofrecido en nuestra página web. Y vamos a mandar pronto, después del seminario, unos hoja guía, lista de cotejo sobre costos permitidos y no permitidos también.
So I'm just saying that we have these guide sheets and that we're going to post the links in the chat for people to access, and they're also going to be available on our website as well. So we can go ahead and post those in the link. All right. Next slide, próximo slide. Okay. También después que terminamos el seminario web que estamos haciendo, le vamos a mandar un resumen del seminario que hicimos. Este reporte de resumen van a tener los puntos clave que oyeron en este seminario, y es algo también que puede mantener como un recurso cuando quiere referir. Y también lo puede compartir con colegas que no pudieron asistir. Y veo que ella me dice que van a poner los recursos pronto en el chat. Y también nosotros vamos a poner la página web y lo podemos mandar después también. Ahora se lo voy a pasar a Jamil, que va a hablar sobre los próximos pasos, y después va a cerrar el seminario web. Jamil, I'll turn it over to you. All right, thank you. So let's go over our closing and our next steps. All right, your feedback is really important to us. So please take a few moments to complete our webinar evaluation survey, which I linked in the chat. You can also scan the QR code on your screen here. You just open your phone, the camera app, you point your camera app at the QR code, and a link should pop up. You just click that link and fill out the form for us. And we greatly appreciate that. To contact the Virtual Support Center or the VSC, you can email us at ojptfsc@usdoj.gov. And response email inquiries usually take about 24 hours within the next business day. You can also schedule a consultation call with a financial specialist with the details that I provided in the chat. Check out our website at ojp.gov/TFSC and sign up for our listserv with the details linked in the chat. This is our last session of the year for us. So thank you for joining us in 2021. Happy holidays and happy new year. Next slide. On behalf of the OJP, TFSC, I would like to thank the presenters and the attendees for a great session. Just a reminder, please complete that webinar evaluation survey. Merry Christmas, Happy New Year, have a great day. You may now disconnect.